Bona tarda. Mentre, mentre anem acomodant tots plegats i com que el temps passa i avui és divendres, doncs anem a començar aquesta darrera sessió que ha estat al de Rodona dins d'aquest de, debat d'immigració, doncs, capital social i cultural. El debat que ens aplega que ens ha plegat aquests dos dies al CCCB, és entorn del capital social i cultural que porta la immigració a les societats receptores, el seu escàs reconeixement i el seu valor potencial com a factor de dinamització social, de mundialització cultural, de construcció d'un país més complex, més lliure, més amable i més convivencial. En aquesta darrera taula rodona, a més, es vol emmarcar aquest debat dins del concepte de ciutadania i això voldrà dir també interrogar-nos a propòsit dels drets i deures de les persones a Catalunya. Sabem perfectament bé que les lleis estableixen una certa gradació en aquests drets i deures que va dels nacionals espanyols als estrangers sense papers, empadronats o no, passant pels estrangers de la Unió Europea, pels estrangers amb permís de residència i treball temporal i permanent, és dir, que hi ha una certa gradació jurídica, de l'aplicació efectiva de les lleis i normes a persones i accions que no formen part del bloc central de la societat catalana. Estic parlant, per exemple, del reconeixement de les titulacions acadèmiques, de la presència pública de les religions, etcètera de les possibilitats i impossibilitats d'ascendir socialment i laboralment, de la democratització de la vida cultural, en el sentit que totes les veus i totes les manifestacions es vegin reconegudes de veritat i gaudeixin d'espais i canals per la seva expressió, més enllà dels reconeixements retòrics. I estem parlant també de cohesió social, de convivència, de cultura pública comuna, de gestió de la diversitat, de projecte nacional. En aquesta taula rodona eh, m'acompanyen cinc persones que constitueixen en si mateixes una bona representació de la pluralitat inherent a la immigració. Tenim dues dones i tres homes, dos llatinoamericans, dos africans, una asiàtica, militants de diversos partits polítics catalans i no militants, descripcions religioses diverses i no adscrits. És a dir que... Eh, la varietat és àmplia i podríem seguir. Hi ha també, però, alguns trets comuns. Totes cinc persones compten amb una sòlida formació acadèmica. Totes elles fa deu anys o més que resideixen a Catalunya. Totes deu formen part del dens teixit associatiu del nostre país. Totes deu han viscut en primera persona oportunitats i entrebancs socials i culturals, ajudes i obstaculitzacions. I totes deu han reflexionat i elaborat discurs al respecte i per això són aquí. Aleshores, els he proposat, eh, són cinc persones i una taula rodona amb cinc persones és complicada, doncs d'organitzar-la de la manera següent, i us ho comunico també a vostès perquè ho sàpiguen, faríem una primera ronda en què eh, aquestes cinc persones, en aquesta primera intervenció d'uns deu minuts, els demanaríem una aproximació general al tema eh, des d'una doble perspectiva. En primer lloc, doncs, quines serien les aportacions més rellevants que la immigració estrangera ha fet, fa i podria fer a la societat catalana, tant del punt de vista social com del punt de vista cultural. Però també hi ha una altra perspectiva que m'agradaria plantejar-los, que és quins avantatges o quins inconvenients eh, veuen i es poden derivar respectivament d'una mirada que privilegi l'òptica cultural o de les mirades que privilegien l'òptica més social o més de classe. Aquesta seria la, la primera ronda. Aquesta primera ronda seguiria una segona ronda en què es intervindrien tots plegats, més temàtica, en què plantejaríem com a mínim cinc temes i això donaria peu al contrast doncs, de parès entre les cinc persones que estan a la taula. Els presento. Eh, a la seva esquerra i a la meva dreta, començant per la cantonada, eh, Taufik Shedadi Al-Harrak, nascut al Marroc, eh, actualment viu i treballa, a, no sé si treballa també a Santa Coloma de Gramenet, fa més de 20 anys que corre per Catalunya, islamòleg i sociòleg, ha exercit d'imam a diverses ciutats de Catalunya i ha estat fundador de diverses entitats culturals i religioses. Ernesto Carrion, Aquí ja han sentit tant en el debat d'ahir com en el debat d'avui, per tant, si més no, la veu sí que és coneguda, eh, per tothom, nascut a Perú, viu i treballa a Barcelona des de fa 11 anys, és llicenciat en Dret i Ciències Polítiques, màster en Filosofia Social, president de l'Associació Nous Col·lectius i Coordinació d'Immigració d'Iniciativa per Catalunya Verds. Carmen Bermúdez, nascuda a Colòmbia, viu i treballa a Barcelona des de fa 10 anys, és llicenciada en Administració d'Empreses i màster en Economia Social, presidenta de la Federació d'Associacions de, de Colombianos en Espanya, FEDASCOE, militant del PSC, on treballa en l'àrea d'immigració, i també m'ha remarcat que, que digui que és mare i cap de família. Huma Hanset, nascuda a Pakistan, viu i treballa a Barcelona des de fa 11 anys, és llicenciada en Ciències Químiques, ha estat professora de Química a la Universitat Politècnica de Karachi, és empresària d'una agència de viatges, presideix l'Associació de Mujeres Pakistanies, ACESOP, i és vicepresidenta del Consell Municipal d'Immigració de Barcelona. Ibrahim Javed, nascut a Senegal, viu a Terrassa i treballa a Barcelona des de fa uns 15 anys, ha estudiat enginyeria naval a Algèria, és militant de Convergència Democràtica de Catalunya i actualment és el cap de la Comissió de Ciutadania, Diversitat i Identitats de la Fundació Catalanista i Demòcrata Ramon Trias Fargues i anteriorment a aquesta feina n'ha doncs, fet moltes altres. A tots cinc, en nom doncs, de d'en Pep Sobirós, del CCCB i de la Fundació Wilson, els, els agraïm la seva participació aquí i, i sense ja més preàmbuls els hi donem la paraula. Si vos os comenzáis a tomarte esto que en esta primera intervención, gracias. Salam alaikum. Quería saludaros en árabe. ¿Sabéis la respuesta? ¿Cuál? Wa alaikum salam? Pues así se empieza la convivencia, la integración. Conociendo la cultura del otro. Pues yo, ante todo, quería dar las gracias a Pep y a todo el equipo, al CSB y al, al Instituto Wilson. Pero hoy, mi ponencia o mi intervención eh, quería enfocar temas que esas no son los clásicos o los típicos. Hoy me atrevería a hacer una autocrítica a, a nosotros mismos. Uh, yo no me, no me considero como inmigrante, me considero como ciudadano y siempre hay que hablar de derechos y obligaciones. Para los temas de inmigración y convivencia y integración son temas que de verdad a veces parecen como un disco rayado y cansa. Son discursos quizás uh, más convienen a los políticos para calentar campañas electorales y lanzar mensajes de que amenazamos la seguridad ciudadana o amenazamos la identidad uh, del país y discursos así. Todo para ganar unos cuantos votos. Y hasta ahora sabemos que los inmigrantes ni siquiera tienen derecho de votar, ni siquiera en las municipales. Que esto también es muy importante. No es lo que va a solucionar todos los problemas, pero es muy importante pero yo hoy quería hablar por de, de, del otro lado desde el otro lado si yo me, me considero como ciudadano y con todos los derechos y, y obligaciones hay cierta cultura nuestra árabe islámica que, que todavía es un obstáculo yo pido a los pensadores, a los intelectuales, a los periodistas, a la gente que estudia estos temas, no solamente en el ámbito de sociología y antropología y criminología y todo lo que está ligado al, a la inmigración, que hagan un esfuerzo que se abren a otras culturas, no solamente siempre el discurso occidental, llegando hasta cierto orocentrismo, que y dentro del ámbito de la sociología, que yo estoy estudiando, por ejemplo, Uh, ni siquiera habla de otros sociólogos que no sean occidentales. En el famoso diccionario, por ejemplo, de Salvador Giner, que es un profesor mío, ni siquiera cita a Abno Haldún, por ejemplo, que está considerado por la mayoría de los estudiosos como fundador de la sociología. El pensador español, Abno Haldún, por ejemplo, ni siquiera sale en el libro de Giner. Y esto, pues, no solamente en el ámbito de sociología, está, quizás lo podemos... Uh, hasta otras disciplinas también. Yo pido un poquito esfuerzo para la gente que está interesada en nuestros temas, que se abra a otras culturas. También en nuestra cultura árabe islámica o culturas africanas o asiáticas tratamos estos temas y abrir un contacto con otras culturas y de ahí sacar mensajes, pues pueden llegar directamente a esta gente. No solamente se habla a ellos desde el imperativo occidental. Dentro de nuestras culturas hay cosas que tenemos en común, que son bastantes, yo creo que mucho más que las cosas que nos separan. Pero hoy voy a hablar de las cosas que todavía están en la mente de muchísima gente nuestra, que para ellos son obstáculos de integrar o de vivir en plena convivencia y armonía con este país de acogida. Hay conceptos que dentro de nuestra cultura islámica que son históricos, ni siquiera pertenecen al ámbito teológico. O religioso islámico de nuestra religión. Uh, hoy quería hablar exactamente de si podemos, no sé si podemos o no, pero yo lo voy a intentar. Si podemos crear una nueva teología de convivencia, así como título muy grande. Cómo desarrollar una teología de integración. Esto, Este mensaje dirigido a los musulmanes catalanes o españoles de origen marroquí o pakistaní o indio, pues les llega mucho más de una ordenancia o una ley o un plan, de, para, no sé, de inmigración u otras cosas. Uh, plantear esta nueva teología de integración se trata de quizás hacer una autocrítica y una lectura crítica a conceptos que se han destacado durante lo largo de la historia nuestra y muchísima gente musulmana piensan que son parte de la religión, pero la verdad es, son parte de la cultura o de la historia de cada país. Venimos a este país, Cataluña o España, y traímos cosas negativas de nuestras culturas, en la integración, en temas relacionados con la mujer, muchísimas cosas culturales, pero por otra parte la gente de aquí piensan, la consideran que son parte de nuestra religión. Y hacer este esfuerzo de separar lo cultural de lo religioso nos va a ayudar muchísimo para llegar a que todos queremos, una plena convivencia, una plena integración. Un concepto que es muy difundido entre la, la mayoría de nosotros, aquí en Cataluña como ejemplo, y si hablamos de Cataluña, hablamos de España, hablamos de Europa o Occidente en general, que Conceptos históricos de dar el Islam y dar el cofre, la tierra del Islam y la tierra del no Islam, tierra de incrúdulos o infieles, que no son traducciones exactas. Esto para un musulmán, si está viviendo en una tierra no islámica, le, le cuesta considerar que este país es suyo, porque no es islámico. Le cuesta considerarlo como patria. Este concepto, nosotros, en este caso más directamente los musulmanes o la gente que piensa y hace un esfuerzo intelectual, pues lo tenemos que <coughs> rectificar y explicar a nuestra gente más, o explicar a todo el mundo, por supuesto, que este concepto es histórico, no es religioso, no es teológico. Como explicar a los musulmanes de origen, que son ciudadanos europeos en general que este concepto, que este país es tuyo, no tiene nada que ver con el concepto de esta tierra no musulmana, entonces no es considerada para mí como patria. ¿Cómo sentir que este país es tuyo, te alegra lo que alegra a todo el mundo y te duele lo que duele a todo el mundo? Estás dispuesto, por supuesto, a defenderlo. Pues si me vienen por la otra uh, argumentación, que este país, como no es islámico, pues no es mío, entonces, ¿cuál es el país que es tuyo? Estás aquí 11 meses viviendo, trabajando y gastando tu dinero y un mes de vacaciones te sientes marroquí o pakistaní o senegalés, el resto del ciclo este. Yo creo que de verdad esto, esta lectura no favorece y no ayuda a lo que todos queremos, es la plena integración y la plena convivencia. Y esto, pues, por supuesto, se contradice con el concepto de plena ciudadanía sentirse ciudadano de un país, pues sentir, sentir que es tuyo. Por eso el concepto de dar el Islam y la tierra del Islam y la tierra de la guerra son conceptos históricos relacionados con un contexto histórico muy lejano. Estamos hablando del siglo VII, el siglo VIII, cuando durante la expansión islámica, pues el Islam salió de su, de su núcleo geográfico, que es la península arábiga, y Chocó militarmente con el dos imperios muy grandes de la época, el imperio persa y el imperio bizantino románico. Y de ahí los alfaquís, los teólogos musulmanes, los eruditos musulmanes, los doctores de la región islámica, pues crearon estos conceptos: la tierra del Islam, la tierra de la guerra. Incluso más tarde se crearon otros conceptos que ni siquiera se conocen aquí en la literatura, que sale siempre en los medios de comunicación para siempre buscarlo lo negativo del terrorismo y estas cosas. Este es un concepto muy importante y hay que hacer un esfuerzo para que los musulmanes europeos, pues que, como decía Karl Marx, lo importante para el filósofo no es explicar el mundo, interpretarlo o definirlo, lo importante es cambiarlo. De esto es lo que queremos, dar, definir al mundo si es tierra del, Islam, tierra del Islam o no es del Islam. ¿Qué importa? Lo importante importa es cómo cambiar, cómo conseguir tus derechos y cómo vivir como pleno ciudadano con derechos y, y obligaciones. ¿Me queda tiempo todavía? Bueno. Hay otros conceptos que también hay que hacer un esfuerzo por nuestra parte porque son de verdad obstáculos para, para la plena ciudadanía que todos queremos. Uh, por el un minuto que me queda, no sé si, <laughs> si puedo. Uh, son temas un poco bastante complicados y necesitan explicarse bastante. El, uh, ¿Cómo tratar a lo no musulmán? Lo, lo no musulmán, si es cristiano, si es judío, si es ateo, agnóstico... Hay cierta, digamos, visión que la gente piensa que es religiosa, pero no lo no es, que lo que no es musulmán no es limpio, no es puro, uh, no puedes saludarle con la mano, no puedes comer con él, no puedes no puedes ciertas cosas. ¿Por qué? Por no ser musulmán. Y este concepto está bastante difundido, lástima que, que sí es, porque hay que ser franco y tener la valentía para decirlo también, pero es que no es islámico. La gente mezcla hechos culturales relacionados con contextos, eh, hasta políticos también, durante campañas políticas. Para el enemigo vale todo, todo para dañar su imagen, estas cosas. Guerras que hubo entre el occidente, oriente, la época otomana, la época de la colonización, estas cosas, pues salieron muchos conceptos que muchos de nosotros pensamos que pertenecen al ámbito religioso nuestro, pero que no lo son. El no musulmán es igual que nosotros, somos todos hijos de Adán y Eva. Los musulmanes pensamos que somos hermanos por más de una vez. Somos hermanos porque tenemos el mismo padre y madre para los creyentes y vinimos de Adán y Eva. Quizás hay otros que creen por el centenario de Darwin que de otras cosas. Y somos hermanos porque vivimos en el mismo planeta, bajo el mismo cielo. Y estos es conceptos de hermandad más que de igualdad el Islam habla de hermandad. Yo creo que el concepto de hermandad ayuda a sentirnos ciudadanos muchísimo más que solamente de igualdad política, de derechos y estas cosas. El no musulmán, como es hijo de Adam, que todos somos, ¿de qué nos separamos? ¿De qué nos diferenciamos? Solamente nos diferenciamos por el taqwa. El taqwa es el, el, tu valor ante Dios, tus obras, tus acciones. Nada más, ni tu color, ni tu etnia, ni tu cuenta bancaria ni ninguna otra cosa más. Incluso podemos comer con el no musulmán, podemos vestir su ropa, incluso con el sudor, también podemos saludar. Esto está muy bien explicado en el Corán y la Sunna, pero por el nivel muy bajo de muchos musulmanes que ni siquiera han estudiado nuestra querida religión islámica, pues domina las partes culturales que herencias culturales de cada país de donde venimos y se mezcla con lo religioso, y de ahí sale la imagen que se propaga y se salta, que la gente, pues desgraciadamente, lo conoce. Hay otros conceptos por, por el tema del tiempo. Después, y muchísimas gracias. Sí, buena tarde, buenas tardes. Me voy a agradecer la invitación y volía a agradecer también a mis compañeros, las nuevas compañeras que están aquí, que nos conocen, al Ibrahim, al, a la Carmen Bermúdez, a la UMA, a aquí, porque a que es este, eh, esta es una prueba de que nosotros ya estamos trabajando juntos, en colaborar en vagadas y que sí que es posible, más allá de la nuestra origen o nacionalidad, de tener el objetivo, el matecho objetivo de volver de una sociedad mejor para todos. ¿no? Yo quería comenzar con el, ya con el título inmigración capital social y cultural en el sentido de que quería comenzar con un viejo proverbio africano que la traducción del francés es más o menos esta, pero creo que hace más de dos mil años más o menos tenían claro qué significaba el tema de valorar a una persona por lo que es y no por su origen ni, no, ni su nacionalidad. más o menos dice así cuando tú vas a un país donde bailan con el pie izquierdo. Imítalos, pero enséñales también que es posible bailar con el pie derecho. Cuando todos hayan aprendido a bailar con los dos pies, cada uno tendrá la entera libertad de bailar con el pie que le vaya mejor. En ese momento, nosotros seremos parte de su cultura y ellos de la nuestra. Esto se escribió hace dos mil años. Sería muy bueno que en una sociedad del siglo XXI, como la que vimos hoy, lo recordáramos. Por esa razón, quería ahora dar paso a lo que es el concepto de una sociedad del siglo XXI, que es la que estamos viviendo todos hoy, que se caracteriza por ser una sociedad plural, por ser una sociedad intercultural, por ser una sociedad mestiza y por ser una sociedad en donde la diversidad cultural tiene que ser un elemento positivo más de cohesión social. Este es un camino que hemos comenzado todos, es un camino incuestionable y es un camino irreversible. Las cosas no serán nunca como fueron tenemos que contribuir todos a que sean mejores. En la, en la época antigua, en la Grecia antigua, porque esto viene muy, ahora que Taquit hablaba también de lo que tiene que ver la participación real y el sentirse parte de, tiene mucho que ver con el tema de la ciudadanía y de derechos y obligaciones. En ese sentido, en la Grecia antigua, los, el, la democracia, el gobierno del pueblo, en este pueblo, en este demos, no se consideraba ni a las mujeres, ni a los esclavos, ni a las personas de la tercera edad. Por lo tanto, eh, el, el ciudadano, el que tenía todos los derechos, era, era un porcentaje muy pequeño. En estos momentos es difícil argumentar y es, también agradezco a los compañeros que estaban, que ayer intervinieron en el tema de derechos de diferentes países como el de Estados Unidos, derechos y obligaciones de los inmigrantes. Es difícil argumentar este tipo de legislación que lo que hace es hacernos retroceder a la época griega. Propuestas que nos hacen retroceder al siglo XIX, al siglo XVIII, al siglo XVII, pero que en ningún caso son acordes con lo que estamos viviendo, con la realidad de la cotidianidad de las sociedades en las que vivimos hoy. En el concepto de ciudadanía hay una doble responsabilidad. La responsabilidad de la administración pública, cuya responsabilidad es abrir espacios de participación para que los... En este momento, los nuevos vinguts, los nuevos catalanes y catalanas participamos enteramente y desarrollemos un compromiso real con la sociedad en la que estamos viviendo y la sintamos nuestra, porque es nuestra ya. Cada vez que hablamos, a mí no me gusta mucho hablar de porcentajes, pero la realidad es de que más allá de conceptos, de que si somos nuevos vinguts, nuevos vecinos, nuevos residentes, nuevos catalans, lo que somos es el 18% de la población catalana. ¿Qué es lo que somos. Por lo tanto, es muy difícil, muy difícil y es imposible que en este caso una comunidad autónoma como Cataluña o un país o un Estado tome decisiones sobre su futuro sin contar con la opinión, la colaboración y la participación plena de ese 18% de su población. ¿Por qué? Porque cuando nosotros marginamos de la dinámica social a un porcentaje tan alto de la población y ahí tenemos casos de países muy cercanos al nuestro, y aquí no hemos hablado de Italia, que podríamos haber hecho toda una jornada sobre lo que está sucediendo en Italia hoy en la actualidad, que eso ya es retroceder, pero yo no sé si ya se me, se me faltan números para hasta dónde nos está haciendo retroceder el señor Berlusconi. Pero eh, lo que quería decir era esto, ¿no? que en realidad, en realidad, al marginar a un porcentaje tan alto de nuestra población, lo que estamos haciendo es obligarlos a generar su propia dinámica social. Y ahí esto sería un grave error, cuando en realidad la tendencia general de el colectivo de migrantes, en su, en su gran mayoría, ven, vienen a trabajar simplemente y a buscarse un futuro mejor, es de participar plenamente y sentirse parte del lugar donde están viviendo. En cuanto, por eso vuelvo a repetir, la responsabilidad de la administración pública, y en este caso también de los partidos políticos, y ahí quería remarcar, yo también estoy de acuerdo con el tema de que decían uno de, de los argumentos por los cuales no hay que entrar en el juego de los partidos políticos, es el circo político, es la posibilidad de que un determinado inmigrante lo cojan para, para eh, estar en el decorado o para que salga en la foto. Eso es cierto, pero también es cierto que esa responsabilidad dependerá de nosotros, de los inmigrantes que estamos participando en este clase de juego. Es nuestra responsabilidad. Y aún más, cuando a veces a mí me han preguntado, Ernesto, ¿por qué insistir tanto en el voto del inmigrante cuando tenemos una abstención tan grande? En las últimas elecciones generales hubo 51% de abstención en Cataluña. Y le digo, está muy bien. La gente que, vive, que nació aquí, yo... Tuve la experiencia también de vivir nueve años en Suiza. Tiene sus razones para no ir a votar. Los suizos tienen sus razones para no ir a votar, como los catalanes tendrán las suyas para ir a votar aquí o los españoles tendrán las suyas. Ahora, sí que me preocupa esa abstención, pero también me preocupa la abstención del colectivo de migrantes. En este caso, en Cataluña somos mil no comunitarios que tenemos la nacionalidad española, lo que significa que podemos votar y ser elegidos. 125.000 no comunitarios. ¿De acuerdo? Cuando me dicen mil votos no deciden unas elecciones. Recordemos las últimas elecciones autonómicas que el Partido Ciudadanos con 80.000 votos obtuvo tres diputados en el Parlamento de Cataluña, solo con 80.000 votos por la ley de OM, de un lado. Y de otro lado, que por la experiencia de vida que traemos nosotros de nuestros países, sabemos lo que significa tomar una actitud de indiferencia y dejar que otros decidan por nosotros. Sabemos lo nefasto que puede ser, sabemos las consecuencias tan negativas. Que pueden dar, y por esa razón es que muchos de nosotros nos encontramos hoy aquí. Yo creo que sería un error de parte nuestra cometer otra vez tropezar sobre la misma piedra. No lo podemos hacer. Tenemos la responsabilidad por nosotros, por nuestras familias, por la sociedad en la que vivimos, de implicarnos, de participar. Y no hablo solamente de los partidos políticos, aquí se ha hablado de, los, de las AMPAs, de las asociaciones de vecinos, de las diferentes asociaciones que hay, etcétera también de los sindicatos y también de los partidos políticos para poder dar nuestra opinión y para que ser conscientes que sí que nos compete quién gestiona la sociedad en la que vivimos y sí que nos compete cómo se gestiona la sociedad en la que vivimos por eso cuando alguno, escucho alguna de estas frases que dicen bueno no estás en tu país ese es el camino erróneo cuando a una persona le dicen que no está en su país me están diciendo de que yo me dedique a trabajar y a vivir mi vida y a que no me preocupe de lo que sucede aquí y es completamente lo contrario Sí que estoy en mi país hoy, sí que estoy. Y muchas vagadas Edith, yo soy en Latinoamérica de siempre, pero también soy en catalán de cada día. Sí que estoy y sí que me compete y sí que quiero que el objetivo común de todos: que Cataluña sea una sociedad más grande y mejor de lo que ya es. Por lo tanto, esas son las dos responsabilidades. Y para terminar, que me, que me están pasando ya la la voz simplemente en el sentido de que de por qué es importante el voto. Yo estoy de acuerdo con que decían que. Eh, no se puede restringir la ciudadanía, es obvio que la ciudadanía se puede restringir solamente al voto, eso es obvio. Pero yo creo que es tan obvio que al no haber este derecho, que es un derecho democrático del voto, es que no podemos hablar de ciudadanía. Yo hace 21 años, a la mitad de mi vida que estoy fuera de mi país, en estos momentos yo pienso que un, si un español, un catalán, está viviendo el día a día en el Perú, tiene tanto derecho, o más que yo, de votar, de dar su opinión sobre qué clase de sociedad quiere, porque él es el que está viviendo ahí, yo estoy viviendo a mil kilómetros de mi país. En una sociedad del siglo XXI, lo que hay que contar son con los residentes. Y por esa razón, yo termino dejando esta, esta pregunta en el aire, que es una propuesta que nosotros hemos hecho: que en una sociedad del siglo XXI, el concepto de ciudadanía, tenemos que comenzar a pensar que tiene que comenzar a vincularse no solamente a nacionalidad y a origen, sino que tiene que comenzar a vincularse a residencia legal. ¿Por qué? Los ciudadanos van a ser los residentes legales, que son los individuos que construirán la sociedad en la cual están viviendo. Y yo quiero terminar con una frase de, de Khalil Gibran, que dice, a nosotros no nos consultaron para venir a este mundo, pero tenemos que exigir que se nos consulte para vivir en él. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación que me han hecho y quiero hacer una un pequeña aclaración. Eh, yo por trabajo sí realmente trabajo en el Partido Socialista, pero yo no voy a defender la política del Partido Socialista. Simplemente es mi trabajo como si fuera un jugador de fútbol del Barça me tocara jugar en el Madrid. Pero quiero aclararles que aparte lo uno del otro. Eh, simplemente eh, yo eh, si a mí me preguntan a Carmen Bermúdez eh, me gusta el Partido Socialista a mí como persona, pero si le preguntan a Carmen Bermúdez la presidenta de la Federación de Colombianos es otro concepto el que doy. Ya no defiendo al partido, no defiendo, defiendo los intereses de los inmigrantes colombianos. Entonces, quería dejar un poquito clara esa posición porque juego en un lado, pero estoy en otro. Entonces, es, es lo que hay, es lo que hay, sí, es lo que hay. Desafortunadamente, como inmigrante, tengo un trabajo al, al cual estoy muy ligada y muy agradecida, pero no manejo ni la parte de inmigración ni nada de eso. Simplemente soy una funcionaria común y corriente. Eso quería dejarlo. Un poco claro. Eh, quería eh, empezar eh, hablando un poco de lo que es eh, los, el concepto de, de la sociedad multicultural. Eh, quiero hablar especialmente por el colectivo latinoamericano, eh, que somos mm, inmigrantes que venimos, creo que el 80% de toda, de toda Sudamérica, más que todo. Eh, venimos de países desestructurados socialmente, económicamente, donde venimos buscando mejores condiciones de vida, pero que la inmigración nuestra, a diferencia de las otras, y esto no quiere decir lo que oigo muy comúnmente, inmigrantes de primera, inmigrantes de segunda, porque simplemente todos somos inmigrantes, adaptémonos unos más que otros, tengamos el idioma unos igual que, que el de aquí o no, pero que los inmigrantes simplemente somos inmigrantes y tenemos la capacidad, como decía Ernesto, de adaptarnos y de estar sintiéndonos ciudadanos de Cataluña. Yo realmente llevo 10 años aquí y ¿por qué no me siento catalana? Porque no he sido capaz de aprender el catalán. Y me duele en el alma y me duele en el corazón, pero me he dedicado a estudiar y a criar a mis dos hijos porque soy madre, cabeza de familia y aunque no es una excusa ahora sí lo estoy empezando a aprender me duele y es la única excusa que le pido a los catalanes porque me he sentido querida y adaptada dentro de este país pero no hablo en catalán ya lo hablaré prometo que lo hablaré es una promesa que tengo para mí eh, mis hijos son catalanes ellos me dicen que son catalanes están adaptados yo hablo por el colectivo colombiano diciendo eh, por el colectivo latinoamericano diciendo que todos los que venimos de allá venimos de países desestructurados eh, que por ejemplo en el caso particular de Colombia eh, nosotros traemos un estigma muy grande como es la droga. Y la gente, los extranjeros dicen Colombia, oh, coca, droga, droga. O sea, tenemos... Y ha costado mucho, mucho cambiar esa actitud. Pero yo, eh, como representante de los colombianos, puedo decir que hoy en día me siento muy orgullosa de ver que el 80% de los inmigrantes colombianos son profesionales, gente profesional que ha venido buscando mejores condiciones. Si a mí me preguntan qué le aportamos nosotros a la sociedad colombiana, a la sociedad catalana, yo puedo decir que nosotros le aportamos mano de obra calificada, cualificada y barata, que le hemos aportado cultura, que le hemos aportado eh, mejores, mejores eh, conocimiento de nuevas formas. De, de hacer nuevas formas de trabajar. Y pienso yo eh, que la multiculturalidad en, en Cataluña sí se da, sí se da, se da aunque realmente la palabra multiculturalidad implica eh, igualdad a la hora de expresar la cultura pero tenemos, debemos tener en cuenta que siempre eh, la cultura predominante debe predominar. Nosotros venimos y tenemos que adaptarnos, no los que están se tienen que adaptar a nosotros. La idea es que lo que se promueve dentro de las asociaciones y dentro de, lo, de las organizaciones es eh, la tolerancia mutua y el respeto mutuo, tanto de nosotros hacia los catalanes como de los catalanes hacia nosotros. Para lograr poder convivir aquí, justamente, Hablaba Ernesto con justa razón de lo que era la integración real y total. Eh, ayer estaba yo en una reunión donde decía, decía un señor, yo vengo de Galicia donde viví cinco años y me tocó aprender el gallego y estoy viviendo en Cataluña y no me dan trabajo porque no es el catalán. Entonces yo le, yo le decía, lo siento por usted, porque ha vivido justamente en dos partes donde se hablan idiomas diferentes, pero donde fueres, haz lo que vieres. Desafortunadamente, si no sabes catalán, pues simplemente no vas a tener las mismas opciones y no puedes aspirar a integrarte realmente lo que promovemos es que la integración conlleva que hay que adaptarse a las normas a las mínimas cosas que nos exige una sociedad que nos ha acogido con cariño y con interés y que hay que hacerlo eh, también quiero eh, hablar un poquito eh, del capital social el capital social que ese, yo pienso que lo que más hemos aportado los latinoamericanos a Cataluña es ese capital social. Aunque la palabra capital suena un poco, pero bueno, el capital social, eh, que es esas formas diferentes, eh, el sentirnos más nosotros y ese capital cultural. Eh, el integrarnos culturalmente a una sociedad como la catalana, que hemos hecho nosotros, hemos dado a conocer a Cataluña. Una forma diferente de cultura. Yo oigo a gente que dice que la cultura popular es una cultura que no se debe tener en cuenta. Y a mí me parece que la cultura popular es la identidad de, de los pueblos, porque es esa parte que nosotros, como inmigrantes, estamos demostrando quiénes somos, donde venimos a demostrar nuestros ritos, nuestras costumbres, nuestras leyendas y queremos expresarlas. Que cuando estamos lejos de nuestras tierras es cuando más queremos estar cerca y una manera de acercar a, nuestra, a nuestros países. A Cataluña es mostrando cómo somos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo queremos, cómo interactuamos. La interacción entre las culturas pienso que es la herramienta más grande que tenemos nosotros para demostrar lo que somos. Realmente la inmigración no es mala, la inmigración es buena, porque la inmigración pensamos que es un derecho de la humanidad. Inmigrar es un derecho y si nosotros inmigramos es porque en nuestros países. No tenemos las oportunidades y vemos que en un país como este hay una oportunidad de pronto de mejorar o de cambiar, simplemente mejorar o cambiar. Pero la inmigración no es que sea mala. Yo pienso que con todas sus vaivenes, sus, sus con la diferencia de, de religión, eh, en los colegios, por ejemplo, mis hijos conocen y han aprendido más culturalmente con sus compañeros que con los libros han aprendido más porque sabe más de los chinos, sabe más de los árabes, sabe más de los africanos y sabe más los... Y la, y, igualmente ellos también, los otros también van conociendo más las culturas. Lo que pasa es que yo pienso que hay un poquito de déficit para lograr la verdadera interacción y la verdadera integración, que es en la parte educativa. formar a los profesores para que, realmente, para que realmente hagan esa transmisión de valores y esa transmisión de conocimientos que logren que los chicos, para, para la futura inmigración, para lograr que esos jóvenes realmente se integren, se integren de manera cultural y de manera social. No solamente porque aprendan el catalán, sino que aprendan a convivir con diferentes culturas, que aprendan a vivir con diferentes razas, que aprendan a vivir con diferentes creencias y, sobre todo, creados bajo el respeto mutuo, que es lo que falta. Porque hay muchos. Eh, yo aún siendo, como soy yo, si no hablo paso porque no soy inmigrante. Pero cuando hablo, la gente cambia la actitud. Y lo digo de verdad. Y a veces a mí me duele. Mi hijo es. Yo tengo un hijo blanquito y tengo una hija que es como el color de Ernesto. Y a la niña le cuesta un poco más porque en el colegio le tiene muchos problemas porque los compañeros se burlan de ella y todo. Entonces, eso hay que, hay que señalar a nuestros hijos porque nuestros hijos van a ser los catalanes de mañana. Serán los catalanes del mañana, porque muchos de nosotros no nos vamos a devolver. Desafortunadamente, muchos de nosotros nos vamos a quedar estancados aquí porque los que tenemos hijos, nuestros hijos se casarán, se quedarán acá y nosotros nos vamos a quedar aquí. Yo realmente quisiera devolverme, pero sé que me va a tocar quedarme, pero bueno, me quedaré. Entonces, lo que hay que, lo que hay que es que construir ese futuro. Buscar esa integración real y buscarla a través de las escuelas, buscarla a través de los colegios. ¿Para qué? Para que los niños del mañana sean, los catalanes del mañana sean personas integradas totalmente, social y culturalmente, a un país como Cataluña. Quiero, quiero terminar eh, con, una, con una frase que dice: el futuro del presente siglo y milenio está en este reencuentro enriquecedor, ahora en España, de personas y pueblos que viven. De la otra orilla del mar, la americana, acrecentando la comunicación humana y cultural entre ambos, entre ambos continentes. Es una utopía hermosa, difícil, pero posible. Solo así podría construirse una más fraternal y solidaria patria común iberoamericana. Es una frase de Tomás Calvo-Buesas. Buenas tardes. Uh, primero de todo, uh, quería, quería decir que me molesta la palabra obligación y derechos. Me gustaría hablar más de responsabilidades. Y, sí, es lo mismo, pero suena uh, suave y te responsabiliza. Entonces, um, como ya sabéis que soy de Pakistán una mujer, por supuesto. Que sabéis que inmigración a uh, paquistaní aquí masculina. No vienen las mujeres por buscar calidad de vida, por curiosidad o por turismo o, o buscar trabajo o vivir aquí o integrarse. No, nos trajeron. No era nuestra uh, opción. Hemos venido con nuestro padre o con marido. Y me gustaría decir sobre vida de los paquistaníes. Uh, los paquistaníes, eh, primeros paquistaníes vinieron aquí en año 1975-76. Unos 200 uh, paquistaníes, lo que vinieron a trabajar en eh, mina de carbón de León y Taruel, de Andorra de Taruel. Y ahí ya uh, luego uh, vinieron unos dos o trescientos más por ofertas de trabajo, porque estos paquistaníes estaban muy bien recibidos por su trabajo y por sus valores y por su comportamiento. Entonces vinieron más paquistaníes. Y todavía sí que hay en esos pueblos viven uh, unos cuatrocientos paquistaníes en cada pueblo. Y luego, uh, eh, eh, sabemos todo, en Minas se jubilan uh, muy pronto, con edad de 42, 45 años. Ellos cuando jubilaron vinieron a vivir aquí, porque los catalanes que reciben siempre... De, de fuera. Aunque hay fama, es un poquito, sí, sí podemos quejar, porque queremos tanto, por eso decimos que sí, que son cerrados, no, no hablan, son bastante secos, pero es realidad, por eso estamos aquí, todo, porque nos reciben muy bien. Aquí sí que hemos realizado nuestro sueño, ¿verdad? Ahí sí que vivimos de maravilla. Ahí podemos hacer lo que queremos. Ahí sí que disfrutamos nuestra libertad y aquí hemos sacado lo que quer queríamos. Entonces, y esos uh, paquistaníes cuando jubilaron, vinieron a vivir Barcelona, ¿qué hicieron? Porque eran uh, obreros de minas. Entonces eh, eh, tenían unos pensión y el, el finquitos, entonces con eso abrieron unas tiendas de alimentación y otros, los que no tenían auros, empezaron a trabajar en bares y restaurantes. Y luego uh, la mayoría de los uh, paquistaníes inmigrantes vinieron en, uh, a partir de 87. Y uno eran, no, no estaban más de 2.000, pero cuando el gobierno de España abrió el cupo en el año eh, 1997-98, y los paquistaníes, los que vivían en el radiador de España, en otros países europeos, consiguieron estado legal aquí. Entonces sí que vinieron mucho. Y, si hoy día si no, no me equivoco hay unos 45.000 paquistaníes viven aquí en Cataluña. Y si digo que siento española no es mentira, que sí que estoy siento una mujer integrada aquí española. Me encanta Cataluña. Estoy muy feliz en Cataluña, pero es verdad que le cuesta aprender dos idiomas, aunque primer cinco años en España he vivido en Madrid, luego he venido uh, en um, Barcelona, año 2001, en el julio, y des, uh, a partir del ese tiempo intentando aprender, haciendo varios cursos, pero no hay manera de practicarse. Tengo amigos catalanes pero nadie tiene tiempo a practicar. Se entiende bien, pero sí por política o lo que sea. No es mal lo que dicen. Aunque el gobierno gasta tanto dinero para enseñar catalán a los inmigrantes, y lo que gastan tiempo y, y dinero, oposición todavía más. Lo que no son catalanes se defienden más catalán. Pero siento yo, no hace falta, es, es un idioma muy rica. No hace falta decir que hay que aprender. Si sí, aprenderemos, integraremos el día que nadie entiende castellano y yo me obligaré a hablar. Y como aprendí castellano. Uh, bueno, y luego um, me gustaría un poco decir que los paquistaníes ¿Qué hacen ahora hoy día? Porque primero es lo que vinieron, ya dije que abrieron tiendas de alimentación, algunas sí que carnicerías también de carne halal y luego en bares y restaurantes. Pero los paquistaníes lo que vinieron en año 2000 tenían dinero, más dinero que otros jubilados de las minas. Entonces abrieron locutorios, muchos locutorios, algunas lavanderías y autolavados, y otros, otros tipos de negocios, empresas. Y luego, lo que vinieron en año 2002 y 2003, muchas empresas de construcción. Porque aquí eh, Barcelona es un ciudad, eh, un ciudad tan grande, tan, tantos pisos necesitan reformas y se ganan muy bien uh, Uh, haciendo, uh, reformando esos pisos, entonces unos cuantos, yo pienso que como mínimo hay mil empresas o más de los paquistaníes de construcción y los que no tienen empresa trabajan ahí y, y ganan bastante bien hasta que empecé, empezó esa crisis no me gusta esa palabra crisis espero y pido a Dios que desaparece pronto que sufrimos todo por es, esas palabras. Es tan corto, C-R-I-F-I-F, -I -F, de verdad, pero cómo pica, cómo duele. Y, y, tenemos muchos sueños, por eso estamos aquí. Y una cosa que es realidad, cierto, honestia, le digo que sí que somos inmigrantes, pero de verdad no vamos a volver, no nunca. Vamos a quedar aquí, somos españoles, por eso dijo, y sabemos desde el primer día cuando venimos. Es que pasa, nos cuesta integrarse, porque es otro mundo, aquí hablan otro idioma, acostumbres son diferentes, pero de verdad, cuando tengo fiebre, yo también recupero con una aspirina que toma ella, que de verdad, aspirina funciona igual. Eso significa que en el sangre, ¿y hay algo dolor? ¿Qué se va con esa pastilla? Somos lo mismo. Un poco de idioma. Alfabetos, ¿cuántos de frente? Algo, algo, una, muchas palabras. Por ejemplo, pan. Pan en Pakistán se dice otra cosa. Y rana es un apellido muy común y muy digno. Aquí es algo feo. Bueno, feo no, pero depende. Pero muchas cosas, un mucha, montón de palabras. y y, idiomas y luego saludar que soy musulmana es algo personal cada, cada, cada persona tiene fe, sí que cuando uh, fallecemos sí que habrá una justicia eso sabemos todo alguien cree más alguien no, pero sí que hay algunas normas, pero eso no tiene que ver con integración practicamos o no como vivemos es importante. Y, y todo depende de eh, economía. si, sí. cuando una persona económicamente estable es feliz, hay paz. y cuando se levantan muchas voces, eso significa económicamente mal. todo otros religión, problemas, conflicto, y todo eso. Yo, yo, yo me llamaría política, aunque no es buena palabra, pero falta de conocimiento de palabras, idioma. Yo digo, porque lo que no entendemos, decimos política. Y, y también le digo, somos musulmanes, practicamos religión musulmán, pero hay muchas diferencias entre los eh, musulmanes del país eh, arábico. Y los musulmanes de asiáticos y todavía más los paquistaníes, porque practicamos cultura hindú y hay muchas influencias o manera de practicar religión es manera hindú. Entonces tampoco uh, uh, llevamos ta, uh, o oh, tam, uh, no estamos muy cercanos a los moroquíes o otros. Uh, uh, otras personas de esos países árabes. Y, y idioma, por ejemplo, árabe como es, se escriben, urdú, escriben igual, el paquistaní. Se puede leer perfectamente urdú lo que sabe leer árabe, pero no entiende, solo entiende unas palabras. Pero hindi se escriben totalmente de frente. Una persona lo que sabe leer hindi no se puede leer urdú. Pero si, si escucha, se entiende totalmente bien. Así una, se puede comparar uh, la cultura, que es tan uh, conocida, cultura hindú, que cultura árabe. Y luego, me gustaría decir repatriación. Cuando fallece algún paquistaní, se llevan uh, el cadáver a Pakistán. Casi cien por ciento aunque se fallece un niño de dos días o un día también se llevan en cadáver cuesta tanto llevar ese cadáver y aunque esa persona económicamente eh, un nivel bastante bajo, pero llevan es algo cultural, porque la religión musulmán dice dentro de horas hay que hacer entierro por tema de ingenio, pero no hay siempre supera, porque hay un cadáver ahí, además de alguien de familiar, hay que eh, enterrarse en cuanto antes posible o liberarse, pero no quieren llevar. Entonces, cultura siempre domina. Y luego, ¿cuánto vamos a integrar? No, no lo sé, pero vamos a quedar aquí, eso sí que seguro. Gracias. Gracias. Bona tarda. Lamento aquesta inoportuna garipandria que m'ha agafat des d'allí per aquest canvi de temps, no? Però bé, eh, segur que uh, tot això <laughs> és, és veritat. bona aspirina. En primer lloc, doncs per seguir la línia dels companys i, i de totes les de dones d'aquí, volia donar les gràcies al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Eh amb el Josep Ramonera, el Pep Sobirós i els companys doncs organitzadors eh d'aquest acte, eh en Miquel, la Marina, etc, etc. I would especially like to uh, welcome to uh, uh, the the International Center Donar uh, la benvinguda Escola, uh, al Blat, centre Ardol, Woodrow Wilson, long way que ha treballat molt i, i ha viatjat there. molt per ser aquí. Bé, dit això, els donem la benvinguda. Jo, sincerament, amb, amb la intervenció dels amics, he pensat canviar una mica eh, la meva, no?, perquè m'han sorgit noves idees. Al principi pensava eh, comentar els títols, el títol de, de la taula rodona, no? que és Immigració, Ciutadania, integració i exclusió. Jo crec que al llarg d'aquestes dues jornades s'ha parlat d'immigració, s'ha parlat d'exclusió, s'ha parlat també de ciutadania i algú s'ha parlat també eh, d'integració. Bé, l'intervenció de, de, del company Taufik, que, que, que ha proposat donc, una teologia de convivència, jo li proposo la espiritualitat, simplement això la espiritualitat, eh, que des del meu punt de vista crec que és una mica la barreja entre el creacionisme i l'evolucionisme, no? Jo crec que les dues coses eh, han d'anar, diguem-ne, juntes. Eh, després també, perquè clar, és que m'inspira molt parlar sobre l'islam. Jo també vinc d'una cultura musulmana, eh, però viscuda d'una manera, jo diria que una mica més liberal, no? Uh, la gent que coneix Àfrica, l'Àfrica Negra, sap que l'islam de l'Àfrica Negra és un islam bastant eh, uh, liberal i bastant, diguem-ne, doncs, eh, uh, lluny de, de, de l'instrumentalització política de l'islamisme d'avui, que um, sobretot es coneix des d'Aràbia, des del nord d'Àfrica, etc etc. Perquè l'islam que hem viscut a Àfrica és un islam bastant, bastant, bastant bo, diria jo. I clar, Eh, l'amic Tauvir també no, no és cap eh, no és cap cap debat amb tu eh, també ha parlat de que als musulmans els costa els costa doncs, acceptar eh, estar en, un, en una terra que no és una terra de l'islam escolteu, jo que soc un musulmà doncs, aleshores els diria simplement que tornin no? Dic, sincerament eh? perquè jo crec que en lloc de patir per què patir? Perquè no estàs en una terra de la teva religió. Simplement tornes. I el refrany que va esmentar l'Ernesto, el refrany africà, hi ha un altre també en l'islam. I amb el vostre permís ho diré en àrab i després ho traduiré. Segurament eh, el company Taufik eh, podria eh, dir-me eh, qui és l'autor, perquè no me'n recordo realment, eh, però és una citació molt famosa i molt important, que diu així Què vol dir això? tot aquell que, que, que permaneix 40 nit en un poble ja és un d'ells. Això vol dir que l'islam també apela a la integració, apela al sentiment de pertinença de la cultura de la terra d'acollida. Bé, eh, doncs eh, només ara això, per aclarir una mica, que el tema de l'islam estic d'acord amb tu eh, sobre el fet de que la majoria dels musulmans, malauradament, no entenen en la seva religió, no han tingut doncs, eh, una formació adequada sobre la seva religió, però també cal dir que hi ha una gran manipulació per part eh, no, no només de la política, però també de la, diguem-ne, de, de teològica de l'islam, no? I per això avui dia es parla de l'islamisme, no? Bé, Immigració. Aquí els companys han parlat que, bueno, eh, per damunt de tot jo crec que són persones, no? L'aspirina, l'anècdota eh, de l'aspirina jo crec que eh, està molt bé, no? Eh, eh, no, clar, perquè hi ha altres que diuen, escolta, eh, eh, hi ha molts, molts negres, amics, que diuen, és que clar, és que la gent, és que diu, a mi, eh, si em tallo la pell, surt sang, un blanc també, surt la mateixa sang. Eh, dic això perquè, clar, depèn del concepte amb el qual tractem eh, la, les persones. Si tractem les persones, eh, diguem-ne, amb el concepte d'alius, no? eh, que és un, un disturb, que és un, eh, doncs, una, una, una cosa rara que ens molesta, i per tant eh, hem d'eliminar, hem d'apartar, de, hem, eh, hem d'evitar. I això, malauradament, és el que, diguem-ne, doncs, tenim. Per això s'ha parlat al llarg d'aquestes jornades doncs de, dels dogmes que constitueixen, eh, que envolten, millor dit, el fenomen immigratori avui dia. Però, clar, si es considera com a l'altre, l'alter, perdó, que és l'origen de l'alteritat, com un complement nostre per enriquir-nos, aleshores sí que hi ha bona entesa, perquè al cap i a la fi tots som iguals, no? El concepte de la ciutadania, clar, eh, està clar que l'origen de, de la paraula ciutadania no té res a veure amb la consideració eh, o el significat d'avui, perquè avui el significat està més aviat relacionat, diguem-ne, amb eh, un concepte jurídic, no? amb els conceptes jurídics de, dels països, no?, per això es parla de lleis d'estrangeria, es parla de quan es parla de ciutadà, es parla d'una persona doncs eh, amb un paper determinat, es parla de ciutadania espanyola, ciutadania europea, etc, etc, etc. Però un ciutadà, jo crec que és una persona que viu simplement eh en un eh, aglomerat eh social. Per tant, tots som ciutadans. Eh seguim o no seguim, eh? tots som ciutadans. Jo crec que tots som ciutadans, però bueno ara m'ha agafat una, un format més aviat jurídic. I el fet de parlar de la ciutadania, eh, a mi em fa pensar que és necessari també tornar a parlar del tema del vot dels immigrants. Allí eh, se n'ha bueno, parlat d'aquest tema. Avui l'Ernesto Ernest, Garrion, Garrion doncs, també ho ha esmentat. I volia explicar una mica la meva posició personal i la meva opinió personal quan estem parlant eh, d'aquest debat a Espanya. Aquest debat ha començat a Catalunya, el 2004. A Catalunya. Aleshores, no sé si, Ernesto, si tu estaves a la Universitat de, de Sabadell, on s'havia fet un seminari sobre el tema amb el professor eh, Ricard Zapata, Eh, bueno, de Ricard Sabata que és un eh, professor de ciències polítiques eh, a la Universitat eh, Pompei Fabra bon amic i una persona amb grans eh, bueno, iniciatives realment molt interessants i va aplegar un grup de catalans d'origen de fora i que militem els diferents partits polítics per debatre sobre aquest tema bé eh, tota la resta dels companys reclamàvem aquest dret però jo vaig dir que no era el moment. No era el moment. I m'explico com m'havia explicat aleshores. I ara encara tinc més arguments com per dir que no és el moment. Per què? Primer, perquè Catalunya i Espanya ha conegut una lleu d'immigració exponencial a aquesta última llegada. Perquè abans, jo me'n recordo quan vaig arribar a Catalunya, la veritat és que em costava creuar-me al carrer amb un negre o amb un peruà, de veritat, és que em costava molt, i parlo de fa 17-18 anys, eh? em costava molt. Per tant, una societat que de cop i volta rep una massiva immigració el que no es pot fer és obrir una, una sèrie de debats que, si prèviament no hi ha una pedagogia social molt eficaç, podria acabar a esperonar el recel de la societat autòctona i, per tant, un conflicte social. I hem d'evitar suscitar els recels de la societat autòctona. Per tant, pedagogia, pedagogia i pedagogia. I després ja parlem d'això. Això d'una banda, la migració a Catalunya acaba d'arribar perquè una dècada no és res, el temps passa tan ràpidament. Per tant, fem pedagogia. I més encara en temps de crisi. Ara, la crisi, jo sempre dic, és que és una oportunitat, perquè justament tots aquells partits polítics que reclamàvem no fa gaire el vot dels immigrants i que reclamàvem no fa gaire els papers per tothom, curiosament, fixeu-vos-hi, curiosament, són els mateixos que ara diuen que mai més cap, cap contracte de treball d'un immigrant de fora. Són ells que diuen, sobretot, sobretot, plantegen en la reforma de la llei d'estrangeria d'Espanya, una proposició que és sancionar aquelles persones que donen protecció a les persones sense paper. Veieu quin canvi? Quin canvi de discurs. O sigui, de papers per tothom a papers per ningú, per entendre'ns, no? No al regrupament familiar, no a la protecció i ajuda de les persones necessitades sense paper encara que sigui per, per, filantropia, eh? que jo crec que això eh, és la responsabilitat de tothom. Aquesta filantropia i aquesta espiritualitat que jo crec, crec que hauria de ser la religió de tothom. Sí. No, no, no sí, ara, ara acabo, ara acabo. I, i, i després, bueno, eh, més tard parlaré d'altres raons per dir no a la, al vot dels immigrants l'amiga Carme, eh, Carmen parlava, parlava fa una estona doncs, de d'immigració de, de primera i de segona. Sí que jo crec que hi ha immigració de primera i de segona a Espanya. La mateixa llei d'immigració ho esmenta clarament, perquè no és normal que, eh, segons quina procedència, la persona té accés a la nacionalitat en dos anys i, segons quina altra procedència, en, en, deu anys. Això ja és una manera de discriminar la immigració en si i de dividir-la, no? Alegant, eh, doncs, eh, motius... Eh, eh, uh, de lligam cultural, etc etc etc. Jo crec que i el Pacte Nacional sobre Immigració de Catalunya contempla una cosa que sempre havia doncs, reclamat, que és unificació de criteris. La mateixa llei per tothom, independentment eh, uh, d'on vingui. Clar, i independentment dels convenis bilaterals entre Espanya i no sé quins països, que tot això al cap i la fi és per marejar eh, uh, el, uh, el, la perdiu. una pinzellada sobre la integració, la integració hi ha molts savis, sociòlegs i gent entesa en la matèria que ho han explicat a la seva manera i hi ha molta, moltes maneres d'explicar-ho, no? I, i és, 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 un, és, una, un terme molt complicat, no? Realment. Però jo crec que eh, aquí a Catalunya hem de trobar hi ha una, explica una explicació especial des d'una òptica catalanista. Això ho explicaré potser en el debat, no? Avui no toca potser parlar massa d'això. Però m'agradaria que els, 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 doncs, eh, els companys que han vingut de, dels Estats Units eh, i de fora que entenguin una cosa. És que gestionar la immigració des d'un país com Espanya o França o Alemanya o gestionar la immigració des d'una nació sense estat com a Catalunya és totalment diferent. I vull acabar la meva intervenció doncs eh, llegint un fragment d'una poesia de Salvador Espriu que es diu La pell de brau, perquè és molt espiritual això. Fes que siguin segurs els fons del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats i l'aire passi com una estesa mà suau i molt benigna damunt els emples camps. Que separat visqui eternament en l'ordre i en la pau, en el treball, en la difícil i meroscura llibertat. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, primer de tot, doncs, agrair-vos a tots cinc l'enorme disciplina que heu tingut en, en aquests deu minuts i que heu aconseguit dir tantes coses en aquests cinc minuts. I eh, anem a fer una una prova a veure si ens surt. Ja heu tingut exemples de que aquí hi ha visions i percepcions diferents i opinions diferents en torn de temes rellevants. Aleshores, en aquesta segona part, amb els cinc contertulis, diguem així, que estem aquí a aquesta taula, el que voldria és proposar-los això, un tema per cada un, però no perquè el desenvolupés un sol d'ells, sinó proposar un tema i en torn d'aquest tema que un comenci i els altres hi diguin la seva per fer una mica, doncs, eh, això que ja ha aparegut ara diferenciadament, començant, doncs, per als dos que potser s'han vist més, més, eh, més presentats i més també controvertits, com serien la religió i la representació política i el dret a vot. Comencem, per exemple, pel tema de la religió. Uh, tant en Taufik com, en fi, com el mateix Brahim uh, i la Huma, uh, ha sortit pràcticament per part de tothom, sembla una evidència que la religió, ens agradi o no ens agradi, forma part del capital cultural de les persones, tant eh, uh, com a edició com, com a substracció si és el cas, o l'espiritualitat, que deia Brahim. És evident també que en la percepció eh, uh, catalana de la societat catalana en relació a determinats estrangers, fonamentalment africans, també pakistanesos en aquest cas, a vegades són vistos i percebuts gairebé exclusivament des del prisma religiós. En aquest sentit, a l'entrevista que per aquesta recerca doncs, es feia a, a Taufik i al Harrak, doncs, ell deia algunes coses en relació a la religió i les pràctiques religioses doncs, que poden servir per introduir el tema i per donar-hi la paraula a ell i després a tots els altres que vulguin intervenir. Ahora la Generalitat está elaborando una ley de lugares de culto, la que se ha llamado ley de mezquitas, porque el problema solamente surge con nosotros, aunque hablen de lugares de culto en plural. Con los testigos de Jehová nunca hubo problemas. Tienen locales en los bajos de edificios de viviendas, hay vecinos a los que les gusta, otros que no, pero están ahí. Mientras que si nosotros alquilamos un bajo, siempre hay problemas. Somos ciudadanos con derechos y obligaciones. ¿Qué más da blanco, negro, ateo, agnóstico, budista? Pero aquí puede ser cualquier cosa menos musulmán. A los catalanes budistas nadie les molesta, pero a un musulmán se le ve un poco como un bicho raro. Lo que quieren, hablando claro, es el tipo domesticado de musulmán. Un ciudadano musulmán independiente, libre, no interesa. No quieren un Islam vivo. Te catalogan como radical, salafista, integrista, incluso terrorista. Pero quiero subrayar que nuestros grandes problemas no son las mezquitas, no son el velo, como si los musulmanes estuviésemos perfectamente bien integrados en el espacio, en el espacio social, como si solamente nos faltase la mezquita, esto que es, pero en los medios de comunicación solo sale la mezquita. ¿Tú me decís? Al, a raíz de esta entrevista, el discurso que se percibe, pues de verdad, es que siempre nos enfoca en un callejón sin salida. Que los ciudadanos musulmanes, pues como bien has escuchado, tenemos trabajo, tenemos pisos, nuestros hijos no sufren el fracaso escolar, estamos bien integrados en el mercado laboral. Solamente tenemos problemas con mezquitas, oratorios en Santa Coloma, en Badalona, en los lugares que siempre han saltado por los medios. Esta imagen es bastante manipulada, pues los ciudadanos eh, que practican esta religión son iguales como el resto de la ciudadanía, pues sufrimos lo que sufre todo el mundo. No somos ni extraterrestres ni tampoco percibidos por ahí. Pero uh, este discurso, lo que más a mí me asusta, más que este discurso convencional y que ya estamos acostumbrados, incluso lo hemos asimilado, porque forma parte del juego. Francamente, es un juego de ciertos partidos políticos cuando interesan y la última campaña ya habéis visto que un partido en su programa electoral no a la mezquita. Y esto pues quizás suena como alarma. Lo que duele es la respuesta de otros partidos, que están en la derecha o la izquierda, su pasividad y su gran silencio, hasta ser cómplice también. Esto también es para denunciar. Pero a la, a la ciudadanía musulmana, lo que nos ha asustado estos últimos años es otro tipo de racismo: el racismo económico, convencional, anglada, su Jomar y Lopin, o Haider. Ya, ya, ya es un discurso, lo hemos asimilado y ya convivimos con él. Pero racismo religioso, esto sí que de verdad nos asusta. Hay un tipo de racismo que se está fomentando últimamente, pues nos cierran mezquitas, nos prohíben verlos en lugares públicos en otros países y ciertas cosas. Incluso ahora somos uh, terroristas hasta demostrar el contrario. Yo he sido detenido dos veces por colaborar con banda armada y por no sé qué, en 2005 o 2007. Ahora estoy libre, no sé la tercera vez cuándo va a venir. Y cuando ves estas cosas en tu subconsciente histórico como español, musulmán, te vienen... Ahora estamos celebrando 400 años de la expulsión del último musulmán español. Los, españoles, los musulmanes que estaban en España no eran árabes, eran españoles de aquí, del país. Lo que vinieron contar y contar algunos días eran cuentos. 12.500 con el otro de Abel Aziz Ben Musa, otros, en total 25.000 ahí en el 711, contra más casi 10 millones de españoles a lo largo de ocho siglos, hasta 1492 y luego hasta 1609, cuando fue la exposición del último español o catalán de, de este territorio por el, oficio, el Santo Oficio de la Santa Inquisición. Pues eh, cuando ves estas cosas y lees, escuchas que estaba prohibido vestirse, estaba no sé qué, no sé, no sé qué, y ves la hora actual, y hombre, y por otra parte, cuando contemplas como estudioso de ciencias políticas cómo se forma un, 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 un Estado, el espíritu de un Estado, si cogemos los ejemplos más cercanos de Europa nuestra, pues Francia, su base y su Estado, filosófico de Estado, es la Revolución Francesa. Es la igualité, libertad y fraternidad. Cuando ves, por ejemplo, la Gran Bretaña, pues su, su filosofía de Estado es la revolución o la Carta Magna de Cromwell. Cuando ves Alemania, por ejemplo, es el nacionalismo animal, el Bismarck y su nacionalismo alemán. Cuando ves Italia, pues lo mismo, el Garibaldi, Massini y su nacionalismo. Pero cuando ves España, no. El espíritu del Estado español es religioso. No es laico como los ejemplos que acabo de citar. El, el, la razón de ser de Estado de España es los reyes católicos, todos lo sabemos. La Santa Isabela y el Santo Ferdinando de Aragón y Castilla, que ahora el Vaticano los va a considerar como beatos o santos. Y los judíos están en contra, no solamente los musulmanes que han sido expulsados en 1492. Esta base de Estado religioso cuando surgen en contratos de integración y discursos bastante xenófobos, pues de verdad, y nos sitúan siempre en esta imagen bastante de caricatura, yo creo que es bastante manipular a la opinión pública y segregarnos y dejarnos no solamente en un gueto demográfico, el peor es un, un gueto cultural. Y esto no queremos, queremos salir. Taufic, uh... Si te llamamos durante una amiga de la BEU, a los altos de la Taula, que vulgui de intervenir, no tenía no. más obligación tampoco. Eh? ¿Tú Ernesto, vos digo alguna cosa? Sí, sobre... Bueno, sobre la ley de cultos, yo tuve la oportunidad de leerle el anteproyecto, porque también estuve en la... en la comisión. Y yo creo que, como resumen, lo que decía es de que en espacio público, con dinero público, no se iba a construir, no que no se construyeran mezquitas, sino que no se iba a construir. Ningún, ninguna, eh, ni, ni, ni para ninguna religión, ni para la católica, ni para ninguna. O sea, la ley era, era, iba más o menos en ese tema. Y en espacio público, con dinero público, no se iba a construir, eh, no solamente, como vuelvo a repetir, ninguna mezquita, sino que no se iban a construir ni templos, ni se iban a construir iglesias, ni se iban a construir con dinero público ni en espacio público. Ahora sí, yo acepto que la problemática es real cuando con su propio dinero quieren 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 construir en algún en algún lugar específico las mezquitas ahora eso ya viene eso ya pasa a la normativa sea sí es un tema un tema social y como tú bien lo has dicho a veces el señor Anglada aprovecha estos temas para salir a la luz y yo eso eh, sobre el tema este yo más bien lo que también quería comentar un poco es de que a mí me sorprende de que ha comenzado la frase mi amigo Urajín, de todos somos ciudadanos. Eh, yo no sé hasta qué punto, porque el, el, el año pasado el Tribunal Supremo en Madrid dejó claro que el mero hecho de estar indocumentado no era en ningún caso un delito, no es delito estar indocumentado, sino era una falta administrativa. Nosotros tenemos en estos momentos en un centro de internamiento para extranjeros, que es una cárcel aquí. En, la, en el Prat de Llobregat, 250 compatriotas de cualquier nacionalidad, no me preocupa, pero que son compatriotas que no han cometido ningún delito, puesto que así queda claro en la normativa, que en el momento de detenerlos, les han puesto, les, los han esposado y los han tratado como delincuentes, y en estos momentos, por la famosa ley de extranjería, llevan entre, pueden estar 40 días de máximo privados de su libertad. Y si miramos, por lo tanto, yo no sé si, si este sector político considera que ellos también son ciudadanos. Yo no entiendo ningún argumento para privar de libertad un solo día a una persona que no ha cometido delito alguno. La ley de la vergüenza que se ha aprobado con los votos, entre, to entre, entre otros, de sobre todo del Partido Popular, eh, Partido Popular Europeo y también de Conferencia y Unión, Aprobaron esta extranjería, que es lo que dice: que una persona sin haber cometido ningún delito, solamente por estar indocumentado, puede estar hasta un periodo privado de su libertad en uno de estos centros, en una de estas cárceles, un año y medio de su vida. Y yo lo que me pregunto es: cuando esa persona salga después de un año y medio sin haber cometido ningún delito, ¿eh, ¿qué argumentos vamos a utilizar? ¿Les vamos a decir, todos somos ciudadanos? ¿O les vamos a decir, no es el momento todavía para que tú votes? ¿O les vamos a decir,.? Es una pena, discúlpenos por haberle robado un año y medio de su vida. Eso es lo que le vamos a decir, a pesar de que usted no ha cometido ningún delito. Y eso está sucediendo ahora en, en, en Europa, donde se supone que es el, el, el continente donde se, donde se definen las libertades tantos, tantos individuales como, como colectivas. Por lo tanto, yo creo que. Y otra cosa que me sorprende también es que justamente los sectores que en su momento, que hoy se oponen al voto del inmigrante, por coincidencia son los que en su momento se opusieron al voto de la mujer. Y el argumento era el mismo. O sea, el, el, cuando en el momento que la mujer votara, estos sectores decían la sociedad no está preparada para que la mujer vote, y la mujer no está preparada para votar. Pero la verdad era que escondía este, este discurso. La mujer sí que estaba preparada para votar, y yo creo que en estos momentos nadie va a negar todo el aporte positivo que ha sido el voto desde que la mujer comenzó a dar su opinión sobre qué clase de sociedad quería lo que escondía era de que la verdad no era que la mujer no estaba preparada para votar ni que la sociedad no estuviera preparada para votar. Lo que pasaba es que eran estos sectores políticos los que no estaban preparados para gestionar correctamente una sociedad en la cual la mujer votara y expresara su opinión. Y son esos sectores políticos los que hoy tampoco se encuentran preparados y no se encuentran en la capacidad de gestionar una sociedad en la cual los emigrantes voten. La sociedad sí que está lista para que los emigrantes voten. Y los emigrantes están listos para votar, están listos para dar su opinión y están listos para aportar lo mejor de sí mismos a esta sociedad. Brahim, per parlar de religió, perquè després introduirem el tema del dret a vot, sí. encara que l'Ernesto ja l'hagi començat. De manera que et demano si el al dret a vot i després entrarem... Ai, perdó, a, a la religió i després hi entrarem. Dues pinzellades, ràpidament. No, simplement eh, volia donar doncs, eh, una reflexió sobre el tema de les mesquites... Eh, el meu argument sobre aquest tema és exactament similar eh, amb el dels dels immigrants. Què vol dir això? Que és un dret? És un dret que els, eh, els musulmans puguin tenir doncs, un, eh, un centre digne per exercir la seva confessió. Ara bé, hem de mirar el context actual en el que es troba l'islam. Jo fa molt poc a Lleida convidava un grup de musulmans de dir, escolteu, en lloc de reclamar tenir una mesquita, per què no treballeu primer a netejar aquesta imatge que té l'islam davant de la societat occidental? Perquè no podem amagar els últims eh, esdeveniments d'aquests bueno, darrers anys amb el terrorisme islamista. No pas islamí, islamista. Per tant, per tant, jo crec que paral·lel paral·lelament a la reclamació d'un centre digne de culte, o d'uns centres dignes de cultes, jo crec que els musulmans el que han de fer també buscar fórmules per eh, millorar la imatge de l'islam. I per acabar, una pinzellada sobre una cosa que vaig esmentar abans, que havia esmentat abans, que és l'instrumentalització de l'islam. El problema de l'islam i de qualsevol religió, des del meu punt de vista, per això he apel·lat a aquesta teologia de convivència a l'espiritualitat, jo crec que el problema rau en, eh, en les hermenèutiques dels textos sagrats. Per què? Perquè resulta que les exegesis dels textos sagrats, de sobretot les religions monoteïstes, estan en mans d'un determinat nombre de persones, generalment homes. Per tant, fan una interpretació molt interessada. I jo crec, ho soc dels que crec, dels que creuen, que cada persona és lliure d'interpretar qualsevol llibre sagrat. Qualsevol llibre sagrat. Perquè les, cada persona representa un camí que porta cap a Déu. Gràcies. Eh, el dret a vot ha sortit repetidament perquè té el valor de símbol de ciutadania, símbol dels drets civils, símbol del reconeixement, símbol de la plenitud. I aquí posa en joc doncs, alguns dels elements que han estat en el debat i en, el, i en les anàlisis doncs, de nacionalitat, que si residència, que si la sang, que si ni una cosa ni l'altra. I en aquest sentit, doncs, sense ànim de fer un debat partidista, en l'entrevista que, que li feien a, a l'Ernesto, doncs, el tema aquest doncs, sortia a I per altra banda, eh, uh, en Marjim doncs, m'ha tocat una mica la fibra perquè ha, ha, fet al·lusió a la pedagogia i com que jo sóc pedagog, deixa'm dir-li el següent, que a vegades els, uh, els que fan política utilitzen malament el nom de la pedagogia com a propaganda i a la pedagogia, deixeu-me dir que la pedagogia bona és l'activa, que vol dir la que, la, la, que es posa en pràctica. Però jo no, no en el debat. El Ernesto Carrion era una precisió de pedagog, diguem-ne. Ernesto Carrión en esta entrevista de ella A los nuevos ciudadanos y ciudadanas también nos compete quién gestiona y cómo se gestiona la sociedad en la que vivimos. Cataluña es nuestra sociedad también. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. Ninguna. ni la aportación, ni la participación, ni la colaboración. Ni la sentido de que pueda ejercer su derecho democrático si lo desea, sino que el voto es también una alternativa más para desarrollar un compromiso real con la sociedad en que vivimos. La ciudadanía no solo es cuestión de poder votar, el derecho al voto es importantísimo, pero la, ciudad, la ciudadanía es más que eso. Es una actitud, es sentir los ciudadanos y como ciudadanos reivindicar todos nuestros derechos hasta que los obtengamos. Haremos igual si os asembla. Comenzas tú, Ernesto, y el los que buscaba intervenir en torno a los derechos políticos y del derecho al voto en particular, os lo ofrecemos desde atrás. Sí, yo solamente para terminar ahora en el, con el comentario de que la, los musulmanes tendrían primero que... Pedir disculpas, un poco por eso, por los últimos años, a lavar su imagen, como se ha dicho aquí. Yo no sé si, si, si alguno de ustedes vieron que el año pasado Bélgica, por primera vez, pidió disculpas al Congo y reconoció su participación en el asesinato de Patrice Lumumba. Como ustedes todos saben, al asesinar a Patrice Lumumba entró Mobutu Seco al, al gobierno del Congo, le llamó Saire y todos somos conscientes de lo que sucedió después. Eh, Francia ha pedido perdón hace seis meses por también participar en la muerte de Tomás Ancara. Todos sabemos, el que cambió el alto volta le puso el nombre de Burkina Faso, que era el, la tierra de los hombres íntegros, y que en cuatro años hizo que su país, un país pequeño, pasara de tener, de tener toda esa deuda que tenía a tener superávit, a pagarla y tener superávit. Eh, también lo asesinaron. Por lo tanto, si vamos a entrar en una dinámica de pedir disculpas, no vaya a ser que los que impulsen esta dinámica al final se encuentren con una sorpresa de quién es el que realmente más disculpas tiene que pedir esa es la realidad yo creo que esa es la importancia yo llevo 20 años haciendo historia de América Latina y historia de África y yo creo que el tema es ese yo no considero y sobre el terrorismo islámico también tenemos que preguntarnos si no se acaban de decir que van a cerrar Guantánamo entonces seguimos en esta línea yo no sé quién qué, en qué terrorismo podemos, podemos decir que es peor yo espero que nunca tengamos que escoger entre el señor Bush y el otro yo no sé al final sinceramente cuál de los dos es peor entonces eh, yo creo de que lo que todos queremos es como eh, lo estaba repitiendo en este sentido es, es una realidad que estamos viviendo hoy es cierto que vuelvo a repetir hay propuestas de tipo y en eso sí estoy de acuerdo con brahim el anteproyecto de ley de extranjería es completamente negativo eso es una forma que yo diría de cómo no construir cómo no construir ciudadanía cómo no construir una ciudadanía cómo hacer propuestas que vuelvo a repetir nos llevan a, a, hacia, hacia hacia siglos pasados. Ahora, no olvidemos que la ley de extranjería, la, la, la que lo puso en funcionamiento fue el Partido Popular y que durante el Partido Popular se ha venido... Ha, sido, ha venido siendo apoyado en todas este, este tipo, hasta en su contrato para los inmigrantes especial, para que acepten una especie de, de no sabemos bien qué, ya que se ha dicho varias veces que es, que es lo que es la tradición española. Han estado apoyados siempre también por Conferencia y Unión. Por lo tanto, yo creo que eh, eh, el tema es preguntarnos realmente qué clase de sociedad queremos, y como yo lo digo, el voto no solamente no es importante sino en estos momentos, en una sociedad del siglo XXI, es imprescindible. Es imprescindible porque si no encontramos la manera, y por eso en mi primera intervención lo dije, estas frases de no estás en tu país son completamente negativas, porque van en lo contrario de la dirección que tenemos que trabajar. Tenemos que sentirnos en nuestro país, tenemos que comprometernos con nuestro país y tenemos que dar lo mejor de nosotros para que esto sea mucho mejor de lo que es. Y una de esas maneras es justamente dando nuestra opinión sobre quién queremos que nos represente. Y cómo queremos que lo haga, cómo queremos que gestione nuestros impuestos. Ayer hemos asistido a una a un panel muy interesante sobre, con todos nuestros compañeros que venían del de Instituto Woodrow Wilson. Y yo creo que ahí fue donde se acuñó la frase: si pagas, si no pagas, si pagamos nuestros impuestos, si no votamos, no pagamos impuestos tampoco. Fue en Estados Unidos, fue la primera vez que se dijo: ¿Cómo no vamos, cómo no vamos a votar si sí que pagamos nuestros impuestos? Por lo tanto, aquí ni siquiera se está, se está hablando de eso. Aquí lo que estamos diciendo es busquemos, gestionemos correctamente el proceso de inmigración, que es un proceso social más, que, que es una oportunidad, que es positivo, en ningún caso es un problema. Cuando estaban, hablaban de las encuestas, en las encuestas, lo que los ciudadanos y ciudadanas dicen, quieren, cuando, cuando dicen, no, nosotros creemos que la inmigración es un problema. No están diciendo que los inmigrantes sean un problema. Ni que la inmigración sea un problema en sí mismo. Lo que están queriendo transmitir los ciudadanos y ciudadanas es su percepción de que la inmigración es un problema por la mala gestión que está realizando la administración pública. Porque si un ciudadano en la Cataluña de los 6 millones había 10 becas escolares para los niños y hoy en la Cataluña de los 7 millones y medio sigue habiendo 10 becas escolares, la culpa no la tienen ni los emigrantes ni la tienen los ciudadanos de a pie. ¿Cómo es posible que, el, que el, el gobierno que está gestionando no ponga no, no 10, sino tendría que haber 20 o 30 las necesarias las becas escolares? Entonces, cuando hay esta percepción de que la inmigración se vuelve un problema, el hecho viene de parte de que no se está gestionando bien. Y sí, y en eso también le doy la razón a Abrahim, porque yo estoy completamente de acuerdo con él, que el plan de retorno voluntario, el anteproyecto de ley de modificación de la extranjería, todo este tipo de, de directivas lo único que hacen es hacernos retroceder y no, cost, no construir para nada la ciudadanía. Carmen. Bueno, yo lo único que quiero aquí un poquito aportar es sin. No quiero defender ningún partido político ni ningún, ni ningún color político. Yo quiero defender aquí a los inmigrantes simplemente. Y como inmigrante que soy, creo que tengo derecho. Tengo derechos que cumplir estando en Cataluña. Quiero tener también el derecho a votar. Quiero participar y quiero ser ciudadana de verdad diciendo, repito lo que decía Ernesto, poder decidir quién. Me va a representar. Me parece la opción más viable que pueda tener independientemente de que haya personas que piensen que es un rédito político, será un rédito, un rédito político, pero será igual para todos. Todos los partidos políticos van a tener la misma posibilidad de buscar el colectivo inmigrante. Lo que yo estoy defendiendo en ese momento es que el derecho al voto lo venimos peleando las organizaciones desde hace muchos años y que esto es un consenso que se ha hecho y un logro de todas las ONG que de una u otra forma hemos estado peleando, uniéndonos con los sindicatos y con todas las organizaciones para lograr que esto fuera una realidad, más que un partido político. Era el que només volia dir. Només volia aclarir una cosa, Ernest, que jo, en, 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 de cap de les maneres, demano que els musulmans demanin perdó. No. Eh, el, el company Taufir eh, deia que moltes vegades eh, les, diguem-ne, normes culturals d'algunes cultures musulmanes són les que, si he si entès bé, són les que normalment Eh, malmeten, eh, malmetren, eh, perdó, l'imatge de l'islam. És això. Per exemple, doncs, eh, bé, eh, els casaments d'aquest eh, forçat de, de, de menors d'edat, hi ha moltes coses. Eh, eh, aquesta setmana, un cas d'una família mauritana, que eh, per exemple, a Cadi em sembla, que volien casar la seva filla de 14 anys. Aquestes coses són les que s'han de canviar perquè no és l'islam això parlo de no parlo de demanar perdó. I seria incompatible el, meu argument eh, eh dir que algú ha de demanar perdó i defensant, per exemple, una postura espiritual de les religions. Perquè en l'espiritualitat, justament, el perdó és el més important. Només això. És es que, escoltant el... Abraham, De verdad, no sé quién habla, si Ibrahim, lo que yo conozco, o Ibrahim el político, o, <laughs> o Ibrahim el senegalés, o el musulmán, no sé quién. Uh, y no quiero entrar en debate tampoco con él, pero es que uh, lavo la imagen de mi religión y luego me das la mezquita, o okay? qué? <laughs> Tú has reconocido que es un derecho. Y este discurso, de verdad. Leyendo lo que es los periódicos y escuchando a ti, pues no sé, me he perdido las cuentas. Pues eh, si es un derecho, es un, es un derecho. Y ya está, no hay que darle más vueltas. Hay toda una constitución que nosotros hemos aceptado, hay toda una ley de libertad religiosa, hay todo un acuerdo entre la Comisión Islámica de España y el Estado firmado por Su Majestad incluso del 92. ¿Por qué no se activa todo si esto? Han quedado papel mojado. Y cuando he leído la primera vez la ley del 92 entre el Estado y la Comisión Islámica, de verdad me quedé entusiasmado. Estoy viviendo en España, tantos derechos tengo en ninguno. <laughs> derechos firmados, y no sé por qué. Y luego, cada gobierno autónomo tiene la libertad y la manera reglamentaria de, no sé, acatar estas leyes o no. ¿Qué imagen damos a nuestros países de ahí, tercermundistas y derechos, estados de derechos? Hay leyes que no se cumplen. Nada más, queremos cumplir la ley. Yo no pido algo de otro, de otro planeta. Y no estamos por uh, este discurso de limpiar, no limpiar. Somos ciudadanos. Y yo creo que normalizar el Islam, el Islam es de aquí, no es de los inmigrantes. Hay que separar, por favor, el Islam y la inmigración. Hay católicos, hay musulmanes, hay budistas, hay ateos. Normalizar el Islam, que es una religión de aquí, Salen sus hijos o sus ovejas perdidas, salen terroristas o salen, es un problema de aquí, no es un, un problema importado. Si Europa llega a conocer que el Islam es de aquí, lo va a tratar mucho mejor, lo va a reconocer. Es lo bueno y lo malo, hasta que nos separa la muerte. <laughs> Esto por una parte. Y, y la, la, la observación es muy importante de Chávez que es de cómo pasamos de la demagogia a la pedagogía. Esto de verdad es, ojo, es importante. <laughs> Para. Para terminar, es que eh, nosotros, este parable, nosotros es, es, es literatura, no es para situarnos del resto de los demás. Eh, estamos intentando, por lo pasiva y la activa, por palabra y obra, de tapar y de borrar todos estos tópicos y queremos llegar a vivir y convivir y ya está no queremos nada del otro mundo y nos tratan siempre con cosas hay que hacer esto y luego damos o luego esto luego esto no somos ciudadanos y queremos participar con nuestra cultura nuestra región y el bienestar de este país socialmente culturalmente políticamente en todos los ámbitos porque es nuestro país lo que hemos levantado entre todos y luego, este discurso que nos islas, los musulmanes, los inmigrantes, vuestra religión, vuestras mujeres, vuestros ejemplos de mauritáneos y no sé qué, hombre, son estos últimos cuentos españoles, que igual, igual que hay en los payos, los gitanos, estos discursos siempre que se basan en etnias y razas y estas cosas son a veces peligrosos. Eh, te te voy. yo te aseguro que hablo desde una convicción muy espiritual, de verdad, no hablo como político. sincerament. <laughs> perquè, per damunt de tot, eh, jo he desenvolupat una, una via espiritual de la religió i he arribat doncs, a la conclusió de que totes les religions són iguals, totes són bones i totes porten eh, cap a Déu. I, eh, malauradament, no tenim temps, perquè si no podríem parlar eh, abastament de l'islam i el significat més profund de la paraula islam, no. Clar. Perquè la gent, quan parla de submissió, eh, clar, acaben tergivers, tergiversant aquesta paraula amb un concepte més aviat misogí de la religió que no és veritat, perquè la paraula submissió vol dir espiritualitat en el sentit més profund de la paraula, però avui no toca. Eh, només dir-te que, no, miri, a França hi ha mesquites, però fan mesquites i després fan lleis en contra dels vels. Aquest és el problema, perquè si es fan mesquites abans de que hi hagi una consciència social forta que accepti que hi hagi realment mesquites i que ho accepti que un, un dret que ho és, constitucional i humà, eh, acabarem fent com a França, fem mesquites però després fem lleis antibel. Jo, jo sincerament no parlo com a polític, de veritat. Jo mm, pensem-ho eh, més profundament. Gràcies. Gràcies. Encetem el tercer tema i em penso que últim de la taula, perquè després us hem de donar la paraula, que en altres coses per donar la paraula a la Huma, que ha estat molt silenciosa, i per parlar justament de la dona i les dones que encarnen doncs, també eh, gran part de les contradiccions de, del discurs públic, gran part de les percepcions, doncs, a vegades eh, encontrades, diguem-ho així, mitja en castellà, doncs, entorn d'aquesta aportació social i cultural doncs, de la societat en general, també de la immigració. Eh, començo igualment que en els altres casos, en l'entrevista que se li feia, la Huma deia coses com aquesta. Mi visión se está ampliando. Los hombres no son los únicos culpables. Hay muchos fallos en nosotras también. Para trabajar y para tener formación hay que luchar. Somos lentas, vagas, estamos en casa mirando la televisión y el marido hace todo el trabajo. Solo tenemos que obedecer. Lo único que nos piden es obedecer para mantener el machismo. Si queremos libertad o una vida de mujer occidental, tenemos que organizarnos, tenemos que ser más activas, pero no nos sentamos a hablar por teléfono y mirar la televisión con la antena parabólica y sentirnos deprimidas y gordas. Y yo elegí ser yo misma. La autosuficiencia de las mujeres es básica y yo la tengo. Yo no quiero pelear con mi marido. Que yo sea autosuficiente no significa que no quiera vivir con mi marido. El mundo occidental solo habla del velo de la mujer y el velo es solo un vestido. No tiene que ver con la formación o la experiencia profesional de esa mujer. No porque lleve velo quiere decir que he venido de la luna. Son humanas. Nos parlem de las dones comenzando por la humana. Hola, sí. Solo quería añadir unas cosas. Cuando un hermano aquí, de verdad no me acuerdo ahora, quien dijo que hay que enseñar o preparar las mujeres que voten antes que reclamar voto de las mujeres. Pero le pregunto: si preparáis mujeres para que voten, ¿quién prepara desayuno para ustedes? Y de verdad, eso pasa a, a todo el mundo. Metemos a cocina, a cocinar o limpiar casa y ustedes eh, juegan con política. Yo puedo responder todas políticas, todas preguntas. Entonces, esta noche, mi marido, ¿qué hará? Me echará de casa si no, no voy a poner mesa. Porque machismo hay todo todos lados. Y... Como antes dije, que yo soy. Eh, y, yo, yo soy química. Soy doctora en ciencias químicas. Y no confío en estudios cuantitativos, porque en química ensin, enseñan dos estudios paralelos: cuantitativa y cualitativa. Votación es un, estu, eh, es un uh, parámetro cuantitativo. Entonces, hay que prepararse tanto como hombres como mujeres para votar. Y, por ejemplo, piden votos, lo siento mucho por eh, sentimientos de todo, porque todo el mundo es imprescindible derecho de voto, así que no dudo, pero hay que saber, porque los inmigrantes piden derecho de voto, pero primero... Tienen que saber a quién tienen que votar. Tienen que integrarse bien y tienen que saber bien conocimiento de cultura, de país donde viven, y tanto como cultura uh, y, y estructura política. Si no, pasará como pasa en Inglaterra. Todos. Un, un ministro paquistaní, un ministro africano. Un, no está mal, pero si es, eso fue por uh, un, una votación cuantitativa o cualitativa esto es importante y aquí como antes dije yo soy eh, como cualquier mujer paquistaní lo que vino por regrupación familiar porque las mujeres no salen de casa no es que no viajan por como no son inmigrantes no salen de casa si sí, salen por regrupación familiar aunque está dentro de país o fuera de país entonces yo soy fundadora de asociación de las mujeres, asociación se llama Asociación Cultural, Educativa y Social Operativa de las Mujeres. Ahí no es que asociación de las mujeres en atajo o corto se dicen, no. Esa asociación ahí mandan las mujeres, funciona por las mujeres, asociación es para todos. Eso no entiende nadie. Todo el mundo llama asociación de las mujeres, bueno se llaman, pero no, no es cierto. Aquí hay varias imágenes que cómo uh, cómo somos, qué actividad hacemos, hacemos todos tipos de actividades, actividades religiosas, cultural, social, educativa, y nuestra herramienta de trabajo es participación. Participamos cuando uh, algunas actividades lo que realizan AMPA, Asociación de Vecinos, o otras entidades de ciudad, o las autoridades, generalidad o ayuntamiento. Hay varias imágenes y, y nosotras también organizamos varias actividades, pero nuestra herramienta es participación. Carnaval es una actividad que eh, ninguna gente de pueblos musulmanes participan, pero nuestra asociación ha conseguido participación, porque yo, yo misma me he metido a investigar por qué, por qué hay mal esa actividad. Entonces encontré que no, es una manera de respetar país de acogida y entender por qué celebran celebrar eh, esa actividad. Entonces ya, eh, ya miras que cada año participamos con muchos gustos. Enseñamos a eh, eh, nuestros hijos lo que nacieron aquí, idiomas de Pakistán y también introducimos juego tradicional de Pakistán aquí, niños de aquí para que eh, hay buena interacción. Tenemos un coro mixto, cantamos canciones eh, en todas los idiomas porque pensamos en una manera, es un, uh, una manera de conocer uh, en muy, eh, muy, eh, muy suave. Así que respetamos porque el coro es ensayar, practicar, estar junto. Cuando coincidimos nuestros buses, así ahí. De, eh, hay mucha interacción entre persona, personajes. Realizamos varias actividades culturales, participamos en San Jordi, ponemos paradas, y hay unas eh, tradiciones paquistaníes, penta o en fiesta mayor o, o otras actividades siempre están y también sala de fitness. Mira que hemos, real, eh, hemos eh, um, conseguido un espacio para las mujeres, que ellas, como según cultura pakistaní, ellas no sientan tranquila uh, en un espacio mixto, así hemos conseguido unos horarios solamente para mujeres, pero no para mujeres pakistaní, todas mujeres lo que, que quieren uh, participar ahí. No tenemos muchos apoyos de nuestros maridos o los hombres porque no les gustan que hacemos tanta visibilidad o participación, pero es es que vivimos aquí en un país que ahí podemos aprovechar nuestra libertad y tenemos apoyo de todas las autoridades. Y antes de realizar esas actividades, el, el, los paquistaníes aquí y visibilidad era masculina. Ahora también tienen esas fotos son de hace poco tiempo, pero um, unos días que cuando el consulado o cualquier fiesta oficial no invitan las mujeres. Invitan mujeres que son esposas de chicos paquistaníes que son de aquí o los, las ministras o políticas que son mujeres de aquí. Las mujeres paquistaníes no, no llevan sus mujeres. Esta foto es de Partido Socialista de hace poco. Fue una cena y no, no hay ni una mujer paquistaní. Y luego habrá, hay un vuelo directo de Barcelona a Lahore, y eh, una vez en semana y un vuelo de... Barcelona a Islamabad. Entonces es, esperamos que vendrán paquistaníes, más paquistaníes que son paquistaníes normal, porque hay que saber los paquistaníes inmigrantes no son típicos ejemplares de Pakistán. Los paquistaníes lo que han tenido problemas económicos o cultural o social o, o puede, puede ser muchos muchos tipos de problemas. Por eso vinieron aquí, por eso dejaron su país. Entonces, si ahí habrá un acceso directo, entonces vendrán eh, 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 poetas, eh, 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 escritores, y vendrán comerciantes, y vendrán más gente, y habrá más, eh, más interacción, más contacto, y más cono conocimiento de cultura y real. Sobre, sobre el tema de la zona, Ernesto, algún mes Y después la parábola aquí volveré a intervenir al público. Sí, no, yo quería decir solamente de que no olvidemos nunca que en Cataluña estamos viviendo personas de 173 países diferentes. Por eso yo siempre que nos reunimos con todos los colectivos de migrantes, siempre lo repito, porque por muy importante que nos parezca lo que estamos haciendo por nuestro colectivo, no olvidemos nunca que somos un colectivo de 173 más. Eh, por lo tanto, yo no estaría de acuerdo con restringir el tema de la mujer, de la mujer inmigrante solamente al colectivo pakistaní, porque es una tiene también sus características propias. De otro lado, nosotros tenemos gente muy conocida como Gabriela de la Corte, Ursula Santa Cruz, que están en estos momentos son profesoras de la universidad, etcétera, etcétera, y que estoy seguro de que sus maridos o las comprenden lo que están haciendo o se buscan otro marido, porque eh, ellas han elegido ser es eh, realizarse de esa manera. Ursula Santa Cruz. En estos momentos, ella es la responsable de la oficina de la dona, no de la dona emigrante, sino de la oficina de la dona en el ayuntamiento de Ibón de Rechac. Y yo creo que esa es la mejor vía, la mejor vía para dejar claro eh, qué clase de, de sociedad queremos. ¿no? En cuanto a las elecciones, que hay que conocer, yo no sé, el, 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 lo, no me parece si no, si no han leído bien el tema de las elecciones. La el, el voto, el derecho al voto se pide para los residentes de cinco años, que son. Todos los partidos políticos, si nos leemos las intervenciones que han tenido en el Congreso de las Cortes Generales en Madrid, todos están de acuerdo con que cinco años es el tiempo de residencia en el cual se considera que una persona ya muestra voluntad de permanencia y que sí que conoce su entorno. Y a partir de ahí se pide el voto. No estamos pidiendo el voto para el, que ha llegado, para el que ha llegado pasado mañana. Entonces, esto de tener que conocer ya está implícito. Ya está claro que son a partir de los cinco años que estás residiendo en un determinado país, que a partir de ese momento podrás votar. Eso es lo primero. Segundo, de que si nos podemos equivocar en el voto porque no conocemos. Yo no sé ustedes, pero en la última votación, y me van a disculpar el ejemplo, que es el primero que, que se me ha ocurrido, cuando se tuvo que elegir entre Jean-Marie Le Pen y Chirac, todos hemos visto las. las las hemos visto, las concentraciones que se hicieron en París, con tremendos carteles que decían, Silbuplé, voté por el superescro, no voté para el facha. O sea, por favor, voten por el superladrón, pero no voten por el facha. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a decir con este ejemplo? Que tampoco saben por quién están votando en, en Francia. No, por tanto, yo creo que los, eso es, sinceramente, yo creo que, que subestimar. Esta línea de subestimar reiteradamente la capacidad de organización y la capacidad de reconocimiento del entorno, del colectivo de migrantes, es también un error. Y yo solamente terminar diciendo de que el, el título es justamente la inmigración al capital social y cultural dentro del colectivo emigrante, dentro de todos los colectivos. Yo creo que la aportación mayoritaria, que sí que está dejando claro, la aportación real en este momento la están aportando las mujeres y sinceramente mis felicitaciones para todas ellas. Yo, yo quiero aquí un poco eh, acotar un poquito lo que ha dicho Ernesto en el sentido de que no solamente de los ayuntamientos, sino también desde las organizaciones sociales. Las ONG, yo creo que aproximadamente el 80% de las organizaciones no gubernamentales estamos luchando y haciendo cosas por las mujeres, logrando la igualdad. Ya hemos logrado una ley de igualdad y eso también ha sido peleado por todas nosotras. Y que di, un poquito diciendo de lo que dice Uma en el sentido de que. Si nosotros votamos, eh, ¿qué hace mi marido? Pues mi marido tendrá que cuidar la casa cuando yo vote, porque yo también vengo de países machistas. Eh, Latinoamérica es un país machista por excelencia. Pero eso no quiere decir de que yo tenga que perder la totalidad de mis derechos y respeto a los que, no lo, los que no lo tienen, pero también la mujer tiene que hacerse valer. Y desde las organizaciones estamos luchando para que la igualdad y la equidad se dé de verdad en todos los ámbitos. Entonces, otra cosa es, venimos de países desestructurados. Estoy segura de que. cada uno de los inmigrantes que estamos aquí, como no creemos en promesas ni en nada, independientemente de los colores políticos, sabremos a la hora de votar por quién tenemos que votar y votaremos por lo mejor. Eso sí no me cabe la menor duda. Gràcies. Eh, tot i que és molt tard, em sembla que sí que tenim temps per fer un torn doncs, de paraules per a la gent doncs, que heu eh, seguit amb tanta atenció aquest diàleg doncs, perquè pugueu fer la vostra intervenció i la vostra pregunta si ho desitgeu.